Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Les agradecemos su presencia el día de hoy para esta conferencia de prensa para dar informes sobre la actualización del caso del profesor Alberto Patistán Gómez, cuyo caso el pasado 6 de marzo fue tratado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora está en manos del Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez resolver. Vamos a explicar qué sucedió el pasado 6 de marzo, cuál ha sido el proceso jurídico, cuáles son las acciones sociales, las acciones de solidaridad que han empujado el caso del profesor Alberto. Para dar inicio a esta conferencia de prensa, habíamos dicho en la invitación que íbamos a contar con el testimonio y con la palabra de apertura del profesor Alberto Patistán Gómez. Él está ahora en la línea telefónica y vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa escuchando al profesor Alberto Patistán Gómez, quien está preso, recluido en el Cerezo número 5 en el Centro Estatal de Reinserción Social, aquí en San Cristóbal. Vamos a escucharlo, ahora vamos a ponerlo en el altavoz para dar inicio a esta conferencia de prensa. Profesor, ¿me escucha? Podemos... ¿Ya lo están escuchando? Sí, lo escucho. A ver si se escuchan. Adelante, si quiere de una vez hablar. Muy bien. Presidente del Centro Penal número 5 de San Chiapas, el señor extendió especial bueno, las buenas vidas y los pilotos. Pues saludos a todos los compañeros y a todos los que me escuchan, ¿no? Claro, este préstamo es preso político en día de la Fuerza Armada de Adelante a la Sexta del STLN. Pues como ya se hizo mención que después de este golpe de injusticia que recibí de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y hoy me ha dejado indigna y no creo que solamente me sino a todos, y por lo cual entonces, y como he dicho con anterioridad, que por esta injusticia yo jamás me callaré y tampoco descansaré a encontrar lo que todos anhelamos en este caso especial, lo que busco yo, la justicia y la libertad. Es por ello entonces que esta nueva etapa de lucha por mi libertad, yo convoco a todos los compañeros y compañeras que me escuchan, en una etapa de movilizaciones que quiero, que queremos iniciar y invito a todos, a este 20 de marzo, al 17 de abril, la cual en este momento hago la invitación a todas las organizaciones, colectivos, iglesias, estudiantes, entre otros, a nivel nacional e internacional, para que se sumen a todas estas acciones que a continuación mencionaré. Dentro de las acciones que convoco es que a todos ustedes los que me escuchen, que envíen cartas, ya sea en correo electrónico o personal, a los magistrados del primer tribunal colegiado de circuito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y al Consejo de Judicatura Federal del Distrito Federal. Y todos los que entregarán personalmente sus cartas deberán hacerlo en la oficina de paz. Y lo otro, el día 17 de abril, invito a las movilizaciones frente al Consejo de Judicatura Federal en México y en el tribunal colegiado del circuito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De igual forma, movilizaciones frente a embajadas y consulados de México y en los países internacionales
gracias, profesor. Vamos a continuar con la conferencia y después hablamos. ¿Parece? Bueno, gracias, profesor. Bueno, escuchamos la palabra del profesor Alberto Patistán invitándonos a sumarnos a esta parte de la campaña nombrada Adelante con la Libertad de Patistán, y a propósito de festejar el cumpleaños de Patistán exigiendo su libertad. El cumpleaños del profesor es el próximo 19 de abril. Para explicar qué ha sucedido en esta etapa de movilizaciones y de reclamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entender cuál ha sido el proceso jurídico, la estrategia y también las acciones de solidaridad, tenemos aquí en la mesa, nos acompaña en el día de hoy el abogado Leonel Rivero, del despacho Estrategia Jurídica, quien ha llevado básicamente la defensa legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él nos va a explicar qué sucedió el 6 de marzo, en qué etapa está ahora el caso del profesor Alberto y cuáles son los recursos posibles que nos quedan para su liberación en términos estrictamente legales, cuál ha sido el camino que se ha seguido. Después vamos a dar paso a quienes nos acompañan, familiares y personas originarias de la comunidad del Bosque, que se ha sumado a la lucha por la liberación del profesor Alberto Patistán, y a Cecilia Santiago, que también ha acompañado de cerca el proceso de los presos injustamente carcelados y presos políticos en Chiapas. En este momento doy paso al abogado Leonel Rivero para que pueda él comentarnos qué ha sucedido y en qué momento está en la etapa jurídica del profesor Alberto Patistán. Buenos días a todas y a todos. Hace dos semanas sufrimos una derrota, pero hoy estamos más firmes que nunca en alcanzar la victoria pronto, en alcanzar la libertad de Alberto. Para nosotros no solamente es un compromiso profesional, sino es un compromiso de vida, y no vamos a cejar hasta lograrlo. Quiero decirles que ha habido cierta confusión en la sociedad civil, pensando que la decisión de la Corte resolvió el fondo del asunto, y eso no es cierto, no es real. Lo único que la Corte decidió es no reasumir su competencia para resolver el asunto. Es una competencia que originalmente le corresponde a la Corte, y que nosotros, dada la trascendencia del caso, pedíamos que fuera reasumida, y que finalmente la Corte, en una decisión política y no jurídica, decide no asumir el caso. ¿Y por qué decimos que es política y no jurídica? Porque en principio fue una decisión dividida. Dos de los cinco ministros nos dieron la razón y consideraban que la Corte tenía ante sí todo un reto para crear un nuevo paradigma y un antes y un después en el sistema de administración de justicia. Los argumentos que nosotros planteamos, de haber sido aceptados, hubieran sentado un precedente que hubiera pegado directamente en la línea de flotación de una falla estructural que existe en el sistema de administración y procuración de justicia en México, y tiene que ver con el debido proceso y la presunción de inocencia. El precedente que se hubiera establecido a partir del caso del profesor Alberto hubiera servido para que miles de gentes se hubieran acogido a ese precedente y hubieran podido obtener su libertad. El problema es que las fallas de administración y procuración de justicia se hacen extensivas no solamente a inocentes, sino también a culpables. Y entonces eso les generó un grave problema político a la Corte. ¿Por qué? Porque también muchos culpables que han sido sentenciados con base en pruebas ilícitas pudieron haberse acogido a ese precedente. Y evidentemente la Corte textualmente lo dijo el ministro Cosío en una entrevista off the record: no estaba preparada para abrir la caja de Pandora. Entonces, esa es la situación, compañeros. Debemos de estar alegres y debemos de ser propositivos, porque no desecharon el recurso porque estábamos locos o estábamos pidiendo lo imposible. Más bien, fuimos demasiado audaces y la Corte no estuvo a la altura de su investidura ni a la altura de este nuevo reto que se le presentó. ¿Qué sucede ahora? El expediente debe de regresar la próxima semana al primer tribunal colegiado, y ese tribunal colegiado será quien determinará si tenemos o no tenemos la razón en los argumentos que nosotros hemos expuesto.
y que básicamente, sin entrar en tecnicismos, lo que podemos decir que todo se reduce a cuatro o cinco palabras. Y esto es, lo que era prueba en 2002 cuando fue sentenciado, o lo que era prueba cuando el profesor fue sentenciado, 12 años, 9 años después, a partir de 2009 y hacia adelante, ya no es prueba. Fueron reinterpretadas esas pruebas y varias de esas pruebas que sirvieron como base para la sentencia actualmente son ilegales. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué dijimos con esto del incidente? Que si el profesor hubiera sido juzgado en esta época bajo ese estándar probatorio, el profesor hubiera salido libre. Entonces, ese es el reto que tiene ante sí el primer tribunal colegiado. Vamos a ver si está a la altura de las circunstancias. Desgraciadamente, la Corte pensó hace 15 días que le daba carpetazo al asunto y punto final. Nunca se imaginó la indignación que iba a generar la falta de presunción de inocencia y que el asunto estuviera más presente que nunca. Esa situación la llevó incluso a publicar un lamentable boletín el miércoles por la tarde, en el cual prácticamente dio por concluido el asunto, pronunciándose incluso sobre el fondo del asunto, diciendo que nosotros, diciendo varias mentiras, por ejemplo, que nosotros habíamos pedido la reapertura del caso, lo cual es totalmente imposible. Que nosotros decíamos que las tesis de jurisprudencia son documentos públicos y que no lo son. Nosotros demostramos que sí son. Que el asunto no es parecido al de Acteal, porque el de Acteal está basado en sentencias. Nosotros lo que decimos, y no lo decimos, sino está establecido en la ley, las tesis de jurisprudencia derivan de las sentencias, por lo tanto son documentos públicos. Pero además ofrecimos las sentencias que dieron origen a las tesis. Entonces, la Corte mintió, y mintió arteramente, y realmente fue una situación poco común que se da. ¿Por qué? Porque realmente se dieron cuenta que la sociedad se indignó. Como pocos, este asunto había generado una sinergia en la que confluíamos todos. Todos estábamos de acuerdo. No hay polémica. No hay ningún sector de la sociedad que diga que el profesor es culpable o que el profesor no debe dejar, no debe de ser liberado. Creo que como pocos asuntos, este asunto tenía la sinergia de que todos los sectores nos pronunciamos. Es un hecho notorio que el profesor es inocente. Entonces, pues esperemos que en unos días más el tribunal colegiado esté a la altura de las circunstancias. En ese sentido, es importante el llamamiento que hace Alberto. Yo creo que debemos de solicitarle al Consejo de la Judicatura, y concretamente al ministro presidente del Consejo de la Judicatura, que también es ministro de la Corte, que con plena independencia y sin tomar en consideración las expresiones que llevó a cabo la Corte en ese boletín, se aboque a analizar exhaustivamente los argumentos que nosotros hicimos valer. Nosotros consideramos que esos argumentos son atendibles y que, por lo tanto, el profesor debe de ser liberado en los días subsecuentes. Pero también consideramos, si seamos realistas, compañeros, que si la sociedad civil no se expresa en la forma en que está convocando el profesor y en más formas que pueden ser totalmente llevadas a cabo, el tribunal colegiado lo que va a hacer es confirmar la resolución, va a declarar improcedente el incidente. Nosotros también consideramos que es importante la movilización porque bien puede el tribunal colegiado resolver ese incidente en cuestión de días, no tiene por qué tardarse semanas. Si el incidente llega la próxima semana, podría resolverlo en abril, la primera, segunda semana. Entonces, es importante que la movilización se inicie lo más pronto posible. Eso básicamente es lo que ha sucedido. No hay una resolución de fondo, la resolución de fondo tendrá que determinar el tribunal colegiado, e incluso contra esta resolución de fondo todavía quedarían recursos legales para impugnarla si nos fuera adversa, el amparo indirecto, el mismo recurso de revisión que tendría que ser atendido por la Corte, pero bueno, eso ya es adelantarnos mucho y consideramos que es reandar un camino que acabamos de concluir y que bueno, la resolución fue muy clara de la Corte en el sentido de que no era un asunto relevante para ella. Yo no sé a qué le llamen relevante y qué no le llamen relevante.
Finalmente, también se ha hablado mucho en los medios del indulto como una salida política. Nosotros consideramos en este momento que si somos congruentes con nuestra posición de que el profesor es inocente y con nuestra posición de que tenemos la razón en cuanto a los argumentos, pero además de que el mismo profesor no se ha expresado por el indulto, nosotros no tenemos por qué pedir el indulto. Esa finalmente es una decisión que puede ser tomada de manera unilateral por el Ejecutivo Federal. Por ahí la Corte decía en alguna declaración que el indulto no procedía porque el Código Penal Federal establece que los delitos contra la integridad física, en el caso doloso, no procede el indulto. Efectivamente, así lo establece el Código, pero también la Constitución señala que la facultad del indulto recae en el presidente de la República, y esa facultad opera para dos supuestos: para delitos, para presos que son sentenciados por el fuero federal, pero también para presos que son sentenciados, que cometieron delitos en el Distrito Federal. Y aquí hay una gran diferencia. Mientras el Código Federal establece excepciones, el Código Penal del Distrito Federal no establece excepciones. Esto es, dos leyes secundarias establecen un trato discriminatorio sin que haya una causa que lo justifique. Entonces, bien, el presidente de la República, si así lo decide, puede decretar el indulto sin que exceda sus facultades ni sin que viole la propia Constitución, que como ordenamiento superior lo faculta para emitir el indulto. Por mi parte, eso sería todo. Gracias, maestro. En sintonía con la convocatoria de Alberto Patistán, es importante también reconocer que muchas de las personas que nos hemos involucrado y que hemos conocido del caso del profesor Alberto, que hemos conocido su caminar durante estos 12 años dentro de las cárceles, se debe fundamentalmente a la preocupación y a la movilización de su familia. Es su propia familia la principal, los principales defensores y defensoras de su causa, de denunciar este encarcelamiento injusto. Es la comunidad la que se ha movilizado y se ha organizado también para denunciar y reclamar su libertad. Vamos entonces a escuchar en este bloque de participaciones a la familia de Alberto Patistán, a los vecinos de su comunidad que también han estado al pendiente de ellos. En ese sentido van a hablar el profesor Martín Ramírez López, que se encuentra aquí a mi lado derecho. También va a hablar Carmen Gómez, la compañera que está de aquel lado, y Gabriela Patistán, hija del profesor Alberto. Vamos a escucharlos. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Martín Ramírez López. Vengo del pueblo del Bosque. Como vocero del movimiento del pueblo del Bosque por la libertad de Alberto Patistán Gómez. Mi pueblo, un pueblo oprimido, tiene una demanda histórica desde hace más de 12 años. Desde el 19 de junio del año 2000 empezó una movilización por la libertad de nuestro hermano Alberto Patistán Gómez. Como vocero, quiero manifestar lo siguiente. No entendemos por qué las leyes mexicanas y los gobiernos federales, estatales y municipales siguen con las mismas prácticas que funcionaron hace 200 años. Estamos en el pleno siglo XXI, se siguen dando las torturas, el racismo, el desprecio, el odio hacia los pueblos indígenas. Alberto Patistán fue rechazado por la Suprema Corte de no sé si llamarle injusticia o justicia, porque nosotros no vemos justicia en México. Alberto Patistán
lleva muchísimos años sufriendo en la cárcel. Y ahora lo manda a Chiapas con el tribunal colegiado. Nosotros pensamos que la máxima instancia, la Suprema Corte de Justicia, nosotros depositamos la confianza hacia ellos. Pero fallaron, y se ve claramente que existe la injusticia en todo el país mexicano. El sistema de justicia en México está bastante atrasado, porque todas las leyes vemos que funcionan todo al revés. Las personas que matan, los que roban, son los que llegan a vivir un ratito en la cárcel y luego los liberan. ¿Y por qué los inocentes pasan años, muchísimos años pasan en la cárcel y otros salen ya muertos? Porque no existe justicia. La gran pregunta que hacemos nosotros, pueblos indígenas, ¿a poco los indígenas no valemos? Nos ven como animales salvajes que viven en las montañas. Ser indígena sigue siendo un delito en México. Alberto Batistán es indígena tzotzil y tal vez por eso lo sentenciaron a 60 años. Desde hace más de 12 años hemos venido gritando, protestando, marchando en las calles, y nadie ha escuchado la voz del pueblo del bosque, la voz de muchos mexicanos, la voz de muchos compañeros de otros países y de otros continentes del planeta Tierra. Nosotros como pueblo no vamos a cansar. Con lo que está pasando, con lo que se está viendo, con este sistema de justicia en México, el pueblo del bosque cada día se está organizando más, y nosotros como movimiento del pueblo del bosque vamos a seguir luchando hasta lograr la libertad de nuestro hermano indígena Alberto Batistán Gómez. En las próximas horas, en los próximos días, habrán movilizaciones, habrán acciones, porque nos sentimos obligados a tomar las acciones. Nosotros no vamos a quedar callados ni con las manos cruzadas. Tenemos que seguir protestando, así como lo hemos venido desde hace 12 años. Nosotros no vamos a permitir que un compañero indígena inocente siga sufriendo en la cárcel. Alberto Batistán es un preso político por luchar por el bien de la ciudadanía en general, por luchar por los pobres, por los más necesitados, por haber denunciado públicamente las malas actitudes del ayuntamiento municipal. Ahora está pagando en la cárcel. Pregunto, ¿es cierto protestar contra las injusticias? ¿Es cierto? ¿Es un delito estar en contra de las injusticias? ¿Por qué Alberto sigue en la cárcel? Son muchas preguntas que hacemos allá los indígenas en el pueblo del bosque. Hay tres casos. Por ejemplo, el caso de Ateal, donde murieron 45 personas, o más de 45. ¿Dónde están esos paramilitares que masacraron a los hermanos indígenas? Llegaron a pisar la cárcel unos segundos, luego los liberaron. ¿Eso significa justicia, compañeros y compañeras? El caso de la francesa Florencia Cassés,
también actuaron los ministros por la buena justicia? ¿Porque es francesa, porque no es indígena? ¿Porque los militares también fueron contratados por el mismo gobierno? Tal vez por eso no pasaron muchos años en la cárcel. Otro caso del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, opresor de los pueblos indígenas, que también robó muchísimo dinero del pueblo, del Estado. Ahora ya está libre. Por esos delincuentes que ya no están en la cárcel, ¿quiénes protestaron a favor de ellos para que los liberaran? ¿Quiénes gritaron? ¿Cuántas veces hemos visto marchando gente a favor de Pablo? ¿Cuántas veces hemos visto gente gritando en las calles a favor de la francesa o de los paramilitares de Acteal? En cambio, el caso de Alberto Patistán, nosotros como pueblo del bosque hemos gritado en muchas partes, hemos hecho manifestaciones en Gobernación, en la Ciudad de México, en San Cristóbal, y muchos compañeros solidarios se han pronunciado a favor por la libertad de Alberto Patistán, compañeros de otros países. Todo el mundo exige la libertad inmediata de Alberto Patistán, pero las autoridades, para ellos no existe la voz del pueblo. Nosotros vamos a seguir luchando. El pueblo del bosque convoca a todos los hermanos religiosos, organizaciones sociales, compañeros colectivos y de todo el mundo en general. Convocamos a una movilización para este mes de abril y vamos a sacar otra convocatoria por la libertad y por la lucha mundial de Alberto Patistán Gómez. Como no existe justicia en México, como las leyes en México están atrasadísimos, entonces queremos que se dé cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, firmado por el gobierno federal y el EZLN, porque en los acuerdos de San Andrés está la libertad, está la vida de muchos hermanos indígenas, de muchos hermanos pobres de todo el país mexicano, porque con las leyes del mal gobierno no existe justicia, compañeros y compañeras. Tal vez las leyes funcionan para los ricos, para los grandes políticos, para ellos sí existen leyes y existen justicias, pero para los pobres, para los indígenas, no existen leyes que nos protejan. Nosotros somos los más desprotegidos. Por eso nosotros vamos a seguir luchando. El caso del compañero Alberto Patistán se está girando en todo el continente y en muchos continentes del planeta Tierra. Hermanos y hermanas, hacemos la invitación a que se sumen a esta gran movilización que va a dar inicio en los próximos días. Y junto con millones de compañeros y compañeras de todo el mundo, vamos a luchar. Junto con ustedes, compañeros, vamos a ganar la libertad de nuestro hermano Alberto Patistán Gómez. ¡Presos políticos! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! Gracias, compañeros. Escuchamos ya al profesor Martín.
vocero del Movimiento del Bosque que ha impulsado la liberación del profesor Alberto Patistán. Ahora vamos a escuchar a doña Carmen Gómez, que está de aquel lado, si podemos acercar el micrófono. Vamos a escuchar su testimonio. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Entonces, yo lo voy a explicar unas cuantas palabras por su parte de mi sobrino Alberto Patistán Gómez. Soy la tía Carmen Gómez Gómez. Entonces, solo les vengo a explicar unas cuantas palabras con ustedes. Muchísimas gracias por participar, compañeras y compañeros. Solo voy a decir unas cuantas palabras para decirles que yo quería su libertad de mi sobrino Alberto Patistán Gómez. Quería yo su libertad inmediatamente porque es injustamente que estaba encerrado en la cárcel, compañeros y compañeras. Y no les doy muchas palabras porque estoy muy triste por tanto encerrar a mi sobrino Alberto. Por eso, compañeros y compañeras, no me dejen solo por mi sobrino. Nosotros no estamos descansando con los compañeros de allá de mi pueblo del bosque. Nosotros vamos a seguir luchando con los pueblos del bosque. No vamos a alcanzar. Por eso, compañeros, ayúdenos por salvar su libertad de mi sobrino Alberto. Solo le voy a decir que se libere muy pronto con mi sobrino Alberto, porque su mamá estaba muy triste y muy enferma ahorita, su mamá el Alberto. ¿Cómo hacen, chico? Bueno, yo no sé si tengo su palabra porque yo nada más en español que para traducir como la Gaby. Yo digo que como familia de Pakistán, porque yo todo que ya Javi, hoy está ahora, hoy está con este año, hoy te chuqué injustamente. Yo estoy en el pueblo del bosque, con todo el pueblo del bosque, hoy está movimiento hasta ahora. Yo no está ahora, yo no voy a quitar aquí, si está 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 hoy está en Cuba, está con la prensa, se quedó con la gente, está con las partes de Alberto. Sacamos de Cuba inmediatamente la liberación de Alberto, para que apoyemos unos meses, como hoy, inmediatamente, a partir de con marcha de trabajo del bosque, muy puto, se quedó con la gente, lo que puto de Alberto Patistán. Ah, no sé qué cantidad. La primera que participó es doña Carmen, la de Alberto Patistán Gómez. Como ella lo manifiesta, que los familiares están muy tristes porque un familiar de ellos está preso y lleva más de 12 años. La mamá de Alberto Patistán está muy enferma, está grave por tantos problemas, por las injusticias que se viven en México. Por eso no está presente la señora María Gómez Gómez, mamá de Alberto Patistán, porque ella está mal de salud. La segunda participante, doña Andrea Ruiz Gómez, es cuñada de Alberto Patistán Gómez. Como ella decía, que nunca vamos a cansar para conseguir la libertad de nuestro hermano Alberto Patistán. El pueblo del bosque se ha organizado para una próxima movilización. Hace falta recurso, hace falta dinero para atraer miles de gente en esta ciudad de San Cristóbal. Lo que nos viene a ganar es el dinero, porque llevamos muchos años en la, luchando por la libertad de Alberto Patistán. Los familiares pues ya gastaron mucho, pero nuestro pueblo del bosque están dispuestos a movilizarse en cualquier parte del estado o del país mexicano. Pero como vuelvo a repetir, dinero hace falta, porque no es tan fácil venir caminando desde el bosque hasta San Cristóbal, o desde el bosque hasta Tuxtla, o desde el bosque hasta la Ciudad de México. Somos pobres,
somos indígenas y aquí estamos. Gracias por el testimonio de las compañeras y gracias por tomar tiempo de la traducción. Vamos a escuchar ahora a Gabriela Patistán, hija del profesor, que también era una acompañante de este proceso de exigencia por su libertad. Gracias a todos por haber asistido, por estar acompañándonos. Pues yo nada más recalcarles pues esta nueva etapa que hemos decidido la familia de empezar esta campaña Adelante por la Libertad de Alberto. Entonces, pues pedirles a todas y a todos a que se sumen a esta campaña, ya sea sus diferentes modos de trabajar, sus espacios de trabajar, a que se suman a nuestra lucha por la libertad de mi papá, como ya mencionaban aquí los compañeros, el abogado y mi tío Martín, de que a partir del día de hoy, al 17 de abril, pues se va a estar presentando pues estas actividades, y pues quisiéramos pues de que nos apoyaran con estas campañas, ya sea independientemente de lo que ustedes puedan hacer, cualquier actividad, o como recalcaba mi papá,